¿Dónde empieza y dónde termina el trabajo del artista? La exposición de su obra es, sin duda, uno de los principales fines que persigue todo creador artístico. Este acontecimiento es solo uno de los engranes que conforman la labor artística. Para comprender esto, aquí conoceremos importantes aspectos del trabajo de la fotógrafa Cristina Kahlo. Por un lado, la historia de su trayectoria y de sus series fotográficas más importantes, reseñadas por ella misma. Y por el otro lado, están increíbles. Procesos creativos, actividades profesionales paralelas, sesiones de trabajo. El mundo de una gran artista a la que le apasiona la imagen. De alguna manera empecé a aprender esta cuestión de la promoción de artistas. Ofrecieron trabajar en la galería Sloan Racota. Digo, en esa época era yo muy, muy joven. Tenía yo 17 años cuando entré a trabajar con Patricia Sloan. Fue todo un aprendizaje porque es... ver el tras bambalinas, o sea, el artista crea la obra, pero bueno, después hay todo un tema de exhibición y de difusión y de venta. Las actividades de Cristina no están únicamente orientadas a su trabajo como artista de la fotografía. En su agenda se encuentran otros compromisos, como son el dictar conferencias en México y otras partes del mundo, o impartiendo cursos y talleres relacionados, por supuesto, con la fotografía. Incansable, creativa, inquieta y siempre atenta a que sus búsquedas se conviertan en resultados. De repente fue entender que la gente que he fotografiado a lo largo de muchos años en el tema del danzón se sintió identificada con las imágenes. Y eso es importante. O sea, no me importa tanto que diga la crítica sobre mis imágenes o cómo sean vistas desde fuera esas imágenes, sino cómo son vistas desde dentro, desde la gente que fotografié. Y la gente que fotografié se sintió contenta y a gusto con esas imágenes. Empecé a meter más y más y al conocer a la gente. De repente tenía yo un grupo de imágenes enormes, ya no en blanco y negro nada más, sino también empecé a trabajar color digital. Yo creo que una de las cosas que más me gusta en la fotografía cuando hago retrato, ese vínculo que se da con las personas, ese conocer a las personas, o sea, el trayecto que se va generando de las imágenes es posterior a la vivencia, tiempo de danzón, la Ciudadela, Veracruz, Querétaro, o sea, todos los lugares que después recorrí, la importancia está más en mi vivencia personal que espero que se reflejen las imágenes. Un ratito bien agradable aquí en el rumbo de un salón. Los Ángeles. Para Kahlo, gracias a su talento, de cualquier parte pueden surgir oportunidades, no solo para realizar un trabajo, sino para conocer a otros talentosos artistas.
Este fue el caso de las fotografías que le fueron encomendadas a Cristina para el disco del extraordinario compositor Arturo Márquez. Cristina de inmediato propuso que esta se realizara en el Salón Los Ángeles, ubicado en la populosa Colonia Guerrero. Pues qué mejor espacio para un artista que ha reivindicado y llevado el ritmo del danzón a recintos donde quizá nunca habría llegado. Y las imágenes se hicieron entre acordes de danzonera, pasos de experimentados bailarines y provocativas luces de neón. En un retrato uno está de alguna manera interpretando a una persona, porque es una ficción eso de que estamos sacando la esencia de la persona. O sea, si nosotros no conocemos a la persona, ¿cómo vamos a sacar la esencia de alguien que no conocemos? Estamos interpretando a esa persona que estamos fotografiando.